Buenos días, jóvenes. Arranca el grupo 1 para exponer, pues. Adelante. Jóvenes, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Perdón, yo no sé si usted está hablando de estadística. Ay, Dios mío, estoy cruzando alambres. Sí, es que ahorita estamos en emprendedores, toca en la tarde. Ya me nos metió un buen susto, Inge. Sí, susto. Ay, igual. En este momento, Cel sintió el verdadero terror. Sin que saques que ahorita sí ya me desperté. Ya se le fue la leche. ¿Será el fin? ¿Será este el fin del hombre araña? Dije. ¿Cómo están, patojos? ¿Cómo están? Con diabetes. Hasta una coca. Aquí tengo, voy a tener que ir a comprar porque se me bajó la presión. Yo ya me eché un octavo con el susto. Bueno, eso sí les creo, que son medio bolos ustedes. Ok, como aquí, bueno, ahorita vamos a ver el siguiente caso. Miren ustedes que como son los mismos estudiantes, a mí se me va la onda. Pero vamos a ver, Southwest Airlines. Ya tienen el caso Southwest Airlines, ¿correcto? Muy bien. Vamos a mostrarlo acá. Se los voy a medio explicar para que ustedes luego vengan y hagamos el tema. Bien. Este es un caso de estudio de Harvard Business School. Aquí se plantea el por qué. Voy a quitar mi cámara. El por qué Southwest Airlines tiene ciertos beneficios. Les voy a contar un poquito. Southwest Airlines es una línea aérea como Frontier o como Spirit, que son de bajo costo, o como Volaris, ¿verdad? Están las líneas aéreas de costo normal.
Avianca, Copa, Iberia, todas esas grandotas, ¿verdad? American Airlines, donde usted viene, viaja, se traslada de un punto A a un punto B y digamos que tiene ciertos beneficios. Pero estas aerolíneas de bajo costo a usted le cobran por todo. Por si lleva maleta, por si no lleva, por si pide comida, por si quiere cambiar de asiento. Solo hasta por respirar hace falta que ellos le cobren. Pero este modelo lo iniciaron en Estados Unidos. Lo inició Southwest Airlines. En Europa, pues hay otras aerolíneas de bajo costo como EasyJet, Ryanair, en fin. Ya no es ninguna excepción en la operación de todos los países. Aquí en Guatemala, pues viene Spirit Airlines, viene Frontier, está Volaris, ¿sí? Interjet también, que tiene esa forma de viajar y que tienen conexión. La idea es, o más bien dicho, aquí usted tiene que leer esto, ¿sí? Son varias páginas, pero aquí lo que se habla un poco es por qué la aerolínea tuvo éxito. ¿Por qué la aerolínea tuvo éxito? Y no fue una cuestión de, ay, sí, pues me fue bien por casualidad. No. Sucede que esta aerolínea, ¿qué es lo que hace un transporte? Llevar de un punto A a un punto B, ¿sí? Y esta aerolínea lo que hizo fue ponerse en competencia, literal, contra el servicio de transporte público. En este caso, en Estados Unidos es Greyhound. Es como que si un Avianca acá o un TAG se pusiera a competir con Fuentes del Norte. Usted me va a decir, bueno, es imposible que la operación aérea compita con una operación de Fuentes del Norte o ADN o Maya de Oro. Pero sí, digamos que los dueños de esta compañía, parte de su disrupción fue, igual que los directores, fue empezar a competir en precio y comodidad junto con la compañía, con las compañías de bajo coste. Entonces, aquí ustedes lo que deben de hacer es tratar de entender el modelo del negocio. El modelo del negocio es bastante interesante porque hablan por qué vieron de que el servir una merienda hace que sea más caro, por qué quitaron las bebidas, o más bien dicho, por qué las empezaron a cobrar, por qué el tema de las maletas, ¿verdad? Uno pues a veces metía o mete cosas exageradas en la maleta, y la idea es de que justamente las personas empezaran a tomar conciencia. Entonces, ellos lo que hicieron fue modificar los aviones, pegándolos más, ¿sí? Sacando el mayor beneficio de los asientos para que fuera más rentable el costo por pasajero. Recuérdense que un avión, si hay una línea aérea que solo llega, no llega al punto de equilibrio, ese vuelo se va con pérdida. Entonces la idea es poderlo llenar completamente para que tenga una utilidad. Así funciona, pues, en cualquier línea de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Usted tiene que llenar los asientos, si no, usted no va a llegar al punto de equilibrio. Entonces aquí habla un poquito también cómo ha sido el marketing, qué fue lo que vieron a diferencia, cómo empezaron a ver los costos de millas por pasajero, cómo empezaron a hacer el tema de la enrole de las personas, cómo miraban también que la parte de recurso humano daba un mejor panorama y también cómo empezaron la expansión. Obviamente en este tiempo usted no les va a dar para leer los 31 páginas, pero acá digamos que son 13 páginas y aquí hay una conclusión, ¿verdad? Qué es lo que hizo esto, y de aquí de la página 15 en adelante, habla un poquito de los estados financieros. Yo no quiero que usted se ponga a estudiar los estados financieros,
porque no, este no es un curso de del mismo, análisis de estados financieros, se lo van a recibir más adelante, ¿sí? Entonces, inclusive hubieron libros donde ellos vinieron y empezaron a estudiar el caso, en fin, yo lo que quiero es que ustedes, por favor, lean, ahorita son las 9:13, empezamos a las 9:15, usted lea, por favor, de la página 1 a la 15. Entonces, prácticamente aquí usted empieza de la 2 a la 14. Son 14 páginas que tiene que leer. 14. Y vamos a hacer una dinámica colaborativa. Igual que el sábado pasado. La idea es que usted empiece a tener una mente analítica. A mí no me interesa que usted venga y como receta de cocina. Dije ese ingeniero que el plan de marketing es bla, 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 bla. No. Aquí es, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si usted estuviera en el caso de esta compañía? Obviamente, no estoy diciendo que no, pero es difícil que alguno de nosotros llegamos a tener una compañía de líneas aéreas, pero no nos referimos a eso, nos referimos a que cómo se piensa disruptivamente y cómo se toman las decisiones, ¿sí? Para que nosotros podamos entender cómo podemos implementarla en nuestro emprendimiento. Sí, entonces recuérdense, jóvenes, que al final nosotros tenemos que hacer eso, por mucho o por poco, así son las cosas. Les voy a mostrar un poquito mi emprendimiento actual que tengo, es para que conozcan que no son paja los que les estoy dando, ¿verdad? Sino que son cosas interesantes. Yo creo que al final de cuentas es difundir la gana de poder hacer algo. Pues, tal vez no es el mejor de los ejemplos, pero lo que quiero es que usted entienda que lo que queremos es, pues, justamente salir adelante. Un momentito. Entonces, este es mi emprendimiento que tengo ahorita. Se los explico. Mi emprendimiento hoy por hoy, yo tengo dos emprendimientos. Yo se los había dicho. Mi emprendimiento primario es de que yo tengo chorizos de Tecpan. ¿Por qué chorizos de Tecpan? Bueno, pues vivo en la capital, ¿verdad? Viajo por mi casa que tengo de descanso a Jocotenango. Entonces, he detectado que allá la gente, pues, usualmente tiene ganas de comer chorizos de Tecpan y no tiene el pisto para ir allá. Sencillo, ¿verdad? O si tiene el pisto, no lo hace cada cierto tiempo, ¿verdad? Sino que lo hace espaciado. Entonces, hay un nicho que yo estoy atendiendo, que es, se lo estoy mostrando acá, ¿verdad? Que yo entrego gratis, esto yo lo hago en mis tiempos libres, por eso es de que es un emprendimiento, y esto a mí me da la gasolina para poder seguir adelante, ¿sí? No es un negocio como tal, pero es nuestro emprendimiento con mi esposo. ¿Qué tenemos? Bueno, usamos la plataforma de internet, ¿verdad? En este caso Facebook, Instagram u otras, WhatsApp también, porque ya tenemos una base de clientes que nos compran, y pues comercializamos. Se entrega, por ejemplo, yo no tengo tiempo de lunes a viernes, ustedes saben que yo estoy ocupado y que tengo una gerencia regional en Canon, entonces yo estoy bien jodido de lunes a viernes. Y también sábados y domingos doy clases. Pero en la parte del emprendimiento, como no puedo dar algo que yo no sepa, pues se los estoy mostrando acá. Y es un emprendimiento que llevo ya un tiempo de tener. Entonces, se entrega, en mi caso particular, yo lo entrego los sábados. ¿Por qué los sábados? Porque al terminar de dar clases, o antes de iniciar, los entrego, o al final. Sábados y domingos, por lo general.
¿Por qué yo hago esto? Envío gratis una 15 y una 16, porque yo lo voy a entregar con mi esposa, ¿sí? Yo los voy a entregar. No tiene nada que ver con mi profesión. Usted dirá, mire, usted que anda vendiendo coches, usted es ingeniero. Bueno, señores, es que aquí lo que usted se trata es que sea multiingreso. ¿Verdad? Usted tiene que empezar a tener otras fuentes de ingreso. En algún momento, usted va a encontrar un negocio que le vaya a pegar, que le va a sustituir o parcialmente sustituir el ingreso que usted tiene. Yo ando buscando eso. Yo no me pienso quedar toda la vida justamente con el tema de pues, gano bien, gracias a Dios, pero no pienso quedarme toda la vida ganando un sueldo, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que hay que hacer es cambiar la forma de pensar. Entonces, no, si usted se da cuenta, no tiene nada que ver el vender coche con mi profesión. Si la gente va y me dice, mire, al final de cuentas, mi marca, ¿verdad?, que la tengo acá, que es Embutido San Pedro, ¿verdad? Así es como yo la tengo, ¿verdad? Embutido San Pedro, es el que yo estoy promoviendo. Y el otro, pues miren, pues justamente las semillas de Marañón, esto más que todo es de mi esposo, y le ayudo, ¿verdad?, en mis publicaciones. Obviamente, los dos tenemos nuestros oficios, nuestras profesiones, pero queremos salir de esta parte. Entonces, lo que les estoy dando no son pajas, ¿sí? Nosotros aquí con esto, a la hora de dar entrega fuera de zona 15 y zona 16, pues se cobra el envío, obviamente. Para eso contratamos una empresa, tercerizamos una empresa de motos, ¿sí? Porque nos queda lejos, entonces no queremos gastar tiempo y dinero y listo. Y va a llegar el punto, y ya hemos tenido eso, que en épocas pico, pues hacemos el uso también de personas que nos hacen la parte del diseño. Entonces, pues se los cuento, se los quería compartir con mucho cariño. Ojalá que les pueda servir de algo. Si se dan cuenta, tienen que ver el horario, si usted utiliza redes sociales, el horario que la gente ve. Por ejemplo, esto lo publicamos hace más de 10 horas y a los minutos me piden, otros me piden por inbox, etc. Lo que les quiero mostrar es, no importa si su emprendimiento es chiquito o es grande, tírese al agua, no tiene nada que ver con que, ah, es que fíjese que yo soy ingeniero, entonces, o administrador y me tienen, y tengo que ofrecer comida o tengo que ofrecer clases de no sé qué o lo otro, no importa, trate usted de ser disruptivo. Trate usted también de entender que usted debe de ser multiingreso. Hoy ya no podemos depender de una sola fuente. Ya no. ¿Sí? Ya no. Ya no podemos hacer eso. Ya usted tiene que ver si hace esto, si hace lo otro, si... No importa. La cosa es de que su maquinita cerebral empiece a caminar. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, alegato? ¿Algo? Muy bien. Son las 9. Adelante, adelante. No, solo iba a comentar que también siga con productos con malapenses. Solo no hace pregunta. Ahí me los enseñas porque no los conozco. A mí me han pedido, por ejemplo, como la gente pide, cuando va a Tecpan, va a comer tortillas con queso, me han pedido queso chancol, pero yo no me he atrevido a manejarlo, no porque no quiera, sino que porque es un queso que para que alguien se trague media libra tiene que invertir casi 200 pesos. Entonces, va a comer queso chancol que tiene pisto. Entonces, en general, yo tengo el contacto de los Izarri. Si se dan cuenta, uno como que tiene que transaccionar. Hay gente que lo va a producir. Bueno, yo no tengo el tiempo, no tengo la experiencia de producirlo, pero sí encuentro una fuente confiable que a mí me da eso. Entonces, creo que al final de cuentas usted tiene que elegir su batalla. Escoja la suya. Competidores tengo muchos.
Al principio creo que uno empieza a decir, bueno, es que por precio, es que bueno, por esto. Usted tiene que fijarse en su alrededor. Tiene que fijarse un área. Usted no puede abarcar todo. Trate, sea, ubíquese en un nicho. ¿Sí? Entonces, respondiendo esto, usted tiene que enseñarme pues su emprendimiento, ¿verdad? Yo le estoy mostrando aquí el emprendimiento que llevo hoy por hoy, el cual a mí me gusta, me da la gasolina emocional y también me deja mis fichas, pues, para hacer alguito. Muy bien. Entonces, señores, abran el caso Southwest, lean de la página 2 o de la página 1, la 15, y abrimos esto a las, son las 9:23, un minuto por cada uno, a las 9:45 abrimos de nuevo los micrófonos y quiero que todos hablen y que entendamos cómo hay que pensar. ¿Ok? Listo, pues. 9:45, señores. ¿Todos tienen el archivo? Justo se lo iba a preguntar, Inge. Yo fíjese que no lo tengo. No sé si me hace favor de enviarlo al grupo ahí para descargarlo. Vale. Vamos. Gracias. Ahorita te lo mando. ¿Alguien que quiera empezar? Yo les comenté un poquito el caso al inicio. Quisiera que ustedes me contaran qué encontraron de interesante. Ingeniero. Bien, ingeniero. Adelante, pues. Ingeniero, si me permite compartir un enlace de YouTube al chat. Hay un video muy interesante que lo explica así de manera muy, muy buena. Por favor. Y aquí verbalmente, ¿verdad? También no sé si alguien quiere comentar algo. Inicio yo, ingeniero, si gusta. Bien, adelante, ingeniero, pues, respecto a la lectura, lo que a mí me llamó bastante la atención fue en cómo tanto como el personal y el gerente, todos se pusieron de acuerdo en cómo hacer atraer a las personas y no mantener así como aburridas sus vuelos y todo. Y ellos, con algún error que cometían, ellos lo recompensaban. Algo que no se ve, bueno, no se había escuchado nunca, es de cómo ellos, por ejemplo, el personal se retrasaba el vuelo, al momento de abordar el vuelo, ellos hacían dinámicas cuando despegaban y, por ejemplo, incluso llegaban en momentos cuando el personal se vestían como conejos y repartían huevos de Pascua, así como para interactuar con las personas. Y ellos ganaron mucha ventaja respecto a todo lo que hacían en cómo interactuaban con los clientes, ya que eso le daban como tantos puntos que les hacía, como que les llamaba tanto la atención a las personas, y eso hacía que al siguiente día estuviera en primera página en los periódicos. Entonces la gente siempre estaba al tanto de qué era lo que pasaba con esas aerolíneas. Y otra de las estrategias que utilizaban para evaluar su servicio era de que cada cierto tiempo ellos hacían como una encuesta a cada 1,000 pasajeros de cómo les estaban, cómo se les estaba, cómo les parecía el servicio, en donde ninguno de los pasajeros ponía quejas sobre pérdidas de maletas o retrasos o cosas así. Entonces, por esa razón también lo llamaron como parte de la aerolínea del amor o algo así. Me pareció de la amistad, porque era como convivir en familia cada vuelo que interactuaban las personas. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, ingeniero. Qué bueno, Adelme. Inge, tal vez yo para agregar algo importante también. Adelante. Aparte de lo que dijo Adelme, tiene toda la razón, porque eso lo decía la lectura. Yo creo que en lo que se basó Solwest fue en realidad en no competir con sus competidores, o sea, del mismo mercado, sino que ellos decidieron competir con el transporte de tierra, ya que ellos decían que preferían bajar ellos sus costos a llegar a un límite donde ellos también podrían ganar dinero y también las personas que viajaban por tierra podrían decidir viajar por aire y no tener que gastar tanta plata como para pagar un viaje
con otras líneas que era casi el 80% de algunas veces más caro que con Solwest. Entonces ellos, en vez de ir en automóvil, ir más cansado, y lo que decía Delmi, ¿verdad? Ir en esos aviones de Solwest, que eran un 737, creo yo, que eran de 154 pasajeros, ellos lo hacían de una manera mejor y una manera más rápida. Entonces las personas que viajaban en auto decidían mejor viajar en avión, y yo creo que ese fue uno de sus grandes éxitos de Southwest. Correcto. Ingeniero, y también para complementar un poco lo que dijo Delmi y José, en la lectura nos dicen que ellos preferían no ingresar a ciudades si ellos no podían cumplir con sus valores, con su forma de trabajar, ¿no? Y yo veo que eso es bastante importante también para tener una consistencia, porque imagínense, los clientes se dan cuenta, ¿no? Si la empresa le vale no cumplir con sus expectativas, entonces ya el cliente se da cuenta de eso y puede que ya no valore igual a la empresa. Correcto. Esto, ingeniero. Correcto. Adelante. Algo que me parecía también interesante fue que, como nos dice aquí, ellos fueron la única aerolínea que generó ganancias, ingresos en 1992, y eso compitiendo contra otras varias famosas. Y lo que pude entender de ahí fue de que ellos convirtieron un modelo que uno pensaría no es tan rentable, porque estaban compitiendo contra, como dijo el compañero, contra vehículos terrestres, porque ellos estaban, por ejemplo, tenían vuelos de corta distancia, pero ni siquiera eran sobre el mar ni nada de eso, sino que eran viajes que uno podría hacer normalmente en auto, pero ellos lograron hacer que la gente dejara el auto y decidiera mejor usar el avión. Y todo gracias a esa implementación de todo lo que hicieron con esto, como dijo la compañera también, del amor, de poder conectarse más con todos sus clientes, brindar un mejor servicio, y con eso ellos lograron salir ganando cuando todas las demás empresas quedaron en el suelo. También yo estaba viendo que cuando la empresa esta de aerolínea entró al mercado, habían otras dos aerolíneas más grandes que no querían que entrara porque no iban a tener ganancias, y al final leí que la empresa 4 años después empezó sus actividades, pero 4 años después ya no existían estas dos otras grandes empresas con las que no querían competir. Sí, a ver, ¿quién más? Compañeros, también quería recalcar que el gran éxito que tuvo la empresa es que a los colaboradores o a sus empleados les tomaban en cuenta. En una parte decía que al momento de ellos contratar a algún piloto, algún auxiliar, algunos también llamaban a los mismos empleados. Si iban a contratar a un piloto, llamaban al piloto para ver que ellos dieran su opinión de o recomendación de qué personas contratar. Entonces, con esto creo que los empleados se sentían comprometidos, se sentían tomados en cuenta para la empresa. Entonces, creo que fue un gran éxito esto, tomar en cuenta a los empleados para que ellos defendieran a capa y espada la empresa. Y justamente, ingeniero, con lo que decía el compañero, yo también leí un poquito ahí que decía que habían empleados que estaban tan, pero tan conformes con la compañía, que incluso la competencia les ofrecía trabajos donde les podían pagar incluso más, pero por el buen ambiente laboral, ¿no? Ellos preferían quedarse ahí porque, o sea, lo bien que ellos se sentían trabajando para la empresa les impedía, ¿no?, irse a otros lados, y claramente eso es bastante importante, ¿no?, para tener bien a la empresa. Ingeniero, y solo completando con lo que dijo el compañero Luis, lo que me llamó la atención también es de lo que decía de las reglas no descritas de la compañía. Eso quiere decir que cada empleado de esa compañía ya tenía en mente su compromiso con él mismo. Y es por eso que ellos no aceptaban las otras ofertas de otras compañías que les ofrecían más sueldo. Ok. ¿Qué creen que hicieron? A ver, vamos a fijarnos en varias cosas. Sin duda alguna, hay un
Hoy por hoy Southwest Airlines sigue existiendo y sigue teniendo esa filosofía. No vuela a Guatemala porque digamos que inicialmente empezaron con el mercado doméstico, gringo, pero ahora ya vuelan. Por ejemplo, en Costa Rica ya están volando, ¿verdad? Que son mercados apetecidos por los gringos. Entonces, ustedes ven que ya vuelan a diferentes destinos internacionales. Yo creería que a nivel dirección, ellos estaban claritos, pero no pelearon contra lo mismo, sino que hicieron disrupción. Y la irrupción, ustedes la acaban de mencionar. Pero obviamente ya vieron que el factor humano juega un papel muy importante para que la empresa pues tenga este tipo de actividades. No solo hay un salario económico, sino que hay un salario emocional, ¿sí? Y justamente eso es lo que yo les quería hablar, porque cuando estamos hablando de un emprendimiento, ¿por qué estamos viendo este caso? Usted me dirá, bueno, la clase es emprendimiento y todo. Bueno, tiene mucho que ver. Primero, toma decisiones adecuadas. Segundo, cuando usted ve que está haciendo las cosas y la gente se beneficia, el mismo emprendimiento va tomando forma. Sí, entonces hay algo que usted debe tomar en cuenta en su emprendimiento, que es el factor emocional, ¿sí? Por ejemplo, muchos de acá, incluidos mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que el marianista, y no estoy hablando mal porque yo soy de la Mariana, y yo amo a mi universidad, generalmente se encaja en que tiene que ser empleado. Y usted se da cuenta, por ejemplo, en otras universidades que lo preparan para que usted tenga un negocio. Entonces, nosotros no tenemos nada de diferencia con las otras universidades. Tenemos un pensum que cumplir, la actitud, ustedes son jóvenes, etcétera. Entonces, el factor, oiga bien, el factor emocional de poner un emprendimiento nos da la gasolina para creer en nosotros y ver cómo eso lo convertimos en un negocio. ¿Verdad? Ojo, nosotros tenemos que ver cómo emocionalmente eso nos alimenta. Digamos, usted dirá, ok, yo transo con o transacciono, ¿verdad? Como le quiera mencionar, con carros o con piezas de celulares o con reparaciones o con clases o lo que quiera. Pero al final, usted está haciendo una prueba y error. Al final así es esto, prueba y error. Cuando usted encuentra el modelo que más le funciona a usted a través de la decisión correcta, usted ya va a poder tener su negocio formal. De eso se trata. Salga del pensamiento ese, como les digo, salga de ese pensamiento donde usted tiene que ser empleado. Claro, el mejor momento para que usted tenga un emprendimiento, un negocio, no es cuando deja de ser empleado. Es cuando usted es empleado. Óigame bien. Es cuando usted es empleado. Y miran, ingeniero, ¿cómo es posible? Sí, señor, porque usted va a tener la paz y la tranquilidad de que pueda tener un ingreso mientras constituye el otro. Ojo, entonces, no estamos peleando contra el trabajo, no estamos peleando contra que usted esté ahí, pero sí queremos de que usted empiece a ver qué decisiones correctas de casos, pues, que hemos visto, el caso ABC, ¿sí? Que vimos la semana pasada, antepasada, perdón. Y nosotros también hemos visto el caso Netflix. Ya vieron que Netflix nos empezó siendo un monstruo. El caso hoy que estamos viendo es Southwest Airlines. Tampoco empezó siendo un monstruo. Obviamente hubo una inversión grande ahí. Comprar un avión no es nada barato. Pero tomar decisiones correctas lo va a hacer usted llevar a que tenga un emprendimiento
que Dios primero se convierta en un negocio. ¿Alguien más quiere aportar para la clase? Del caso este que acabamos de ver. ¿Qué vieron que hizo bien la dirección? Ingeniero, solo adelante. Al grupo mandé una imagen que ahí es, según Pablo Antonio de León, que hizo un análisis de eso. Las claves de este caso son que disminuyeron los precios de los vuelos, aumentaron la velocidad porque no utilizaban solo los aeropuertos grandes, sino utilizaron los aeropuertos pequeños en los pueblos para que llegaran más rápido. Y el otro fue las salidas frecuentes. Como tenían más puntos de partida y de aterrizaje, pues podían hacer más viajes seguidos al mismo punto, que era lo que diferenciaba bastante con las otras aerolíneas. Salían una vez al día, tal vez para un lugar, y ellos salían hasta 3 o 4 veces para el mismo lugar, por tener ese sistema de punto a punto. Excelente, Fray. ¿Quién más quiere hablar, jóvenes? Yo creo que en eso también. ¿Dónde fue yo? Ingeniero. Sí, pero, adelante. Pues ellos hacían que eran vuelos cortos, baratos, pero con, digamos que hacían varios al día, pues, hacían muchos al día. Y esa parte que decía el compañero de los aeropuertos, dice que utilizan los aeropuertos menos transitados o con menos tráfico para ahorrar tiempo, hasta incluso en el tiempo que se le da vuelta al avión, ¿no? En estar listo, que los pasajeros entren y salgan a la pista y luego despegar. Hasta en eso, pues, tenían la consideración de ahorrar el tiempo. Perfecto. Por ahí escuché una voz más. ¿Qué iban a comentar, por favor? Ingeniero, tal vez solo mencionar la labor que hacía la administración en cuanto a la reclutación de personal y a la administración que hacían en los vuelos, ya que ellos buscaban gente simpática para que atendiera a la gente y las hicieran sentir en casa, es decir, era brindar un servicio como que exclusivo, aparte que ellos también empezaron a servir bebidas en los aviones, y como decían, que los empresarios solo querían leer sus periódicos temprano. Perfecto. El caso es muy bonito, ¿sí? Hay, si se dan cuenta, lo que se motiva aquí, jóvenes, es de que usted piense diferente. No hay una forma de resolver las cosas. Es por eso que cuando yo iniciaba este curso, no es como el de estadística que yo les doy, que hay como una guía y todo. Aquí el curso es, piense usted fuera de la caja. No se encierre en que solo hay una solución. Dele vuelta a la que usted tiene. Intente ser creativo. No se limite, es que fíjense que no tengo dinero. No. Busque qué es lo que usted tiene que hacer. Hoy por hoy estamos en la mejor época para poder emprender. ¿Sí? En la mejor época. Y la universidad está haciendo un cambio de switch para que nosotros, para el que lo querramos aprovechar, nos montemos en ese carrito y empecemos a estar generando nuevos ingresos. Muy bien. De aquí, obviamente, yo les quiero comentar ya para ir cerrando. Obviamente, el examen final va a ser un caso. Por si no se han dado cuenta, eso va a ser. Respuesta no va a haber igual. Nadie piensa igual que el otro. Pero tenemos que entender que nosotros vamos a estar gerenciando un emprendimiento, un negocio, una ONG, usted va a estar gerenciando, no sé, una institución gubernamental, etcétera, o el convento, como les dije, he tenido yo padres o monjas de alumnos, pastores también, entonces tiene que administrar la iglesia, tiene que administrar, etcétera. Intente ver cómo coincide esto con lo que desea hacer. Muy bien, ¿les ha gustado el entender el tema de los casos, jóvenes? ¿Qué les ha parecido? Pues calidad de ingeniero, porque todos podemos dar nuestro punto de vista. ¿Y el resto? A mí también me ha parecido bien porque podemos discutir sobre eso. Correcto, de eso se trata. Que hagamos colaborativa en la clase.
Recuérdense, este es un curso atípico. Y aquí no es de que se gane o se pierde. Aquí lo mejor que usted puede hacer es sencillo. Es que usted monte su emprendimiento. Yo quiero ver el día del proyecto. Yo quiero ver justamente su emprendimiento. Ya vieron, un minuto. Mire, hago esto, hago lo otro, he logrado alcanzar esto, he conseguido agarrar lo otro. Sencillo. Y vamos a agarrarlo por la lista. No necesitan ser astronautas, sino que lo que quiero es de que usted sientan el sabor y la gasolina de un emprendimiento. ¿De acuerdo? Bien, señores. Un fuerte abrazo y los veo, los que son mis alumnos, los veo a las 4 en Estadística 2. Y que pasen bonito, bonito sábado. Nos vemos. Gracias, Inge. Nos miramos en la acta. Nos vemos, Inge. Gracias, Inge. Nos vemos en la tarde. Gracias, Inge. Adiós. ¿Sí? ¿Qué manda? Sí, es el video. Bueno, pues se mete.